En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con vosotros. Queridos hermanos, en torno al altar del Señor, en el santuario de Fátima, ponemos delante de nuestra Madre nuestras necesidades. Oremos por cuantos sufren en el mundo, en la enfermedad, el hambre, el desamparo, la violencia, por todos los que se encuentran marcados por el olvido, la indiferencia. Que el Señor no permita que nadie se sienta desamparado de Él y que María, nuestra Madre, nos cobije a todos bajo su amoroso manto. Para participar con dignidad en esta Eucaristía, imploremos humildemente la misericordia de Dios en el perdón de nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para que merezcamos conseguir lo que prometes, concédenos amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, somos deudores, pero no de la carne para vivir según la carne. Pues si vivís según la carne, moriréis. Pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Cuantos se dejan llevar por el Espíritu Santo de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos Abba Padre. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. De modo que, si sufrimos con Él, seremos también glorificados con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestro Dios es un Dios que salva. Nuestro Dios es un Dios que salva. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Nuestro Dios es un Dios que salva. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada.
Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Nuestro Dios es un Dios que salva. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva, el Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Nuestro Dios es un Dios que salva. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu palabra, Señor, es verdad. Santifícanos en la verdad. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y estaba encorvada sin poderse enderezar de ningún modo. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decir a la gente: «Hay 6 días para trabajar. Venid, pues, a que os curen en esos días, y no en sábado». Pero el Señor le respondió y dijo: «Hipócritas, cualquiera de vosotros no desata en sábado su buey o su burro del pesebre y los lleva a abrevar, y a esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no era necesario soltarla de tal ligadura en día de sábado?». Al decir estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Palabra del Señor. Brevemente quisiera detenerme en una expresión de Jesús en el Evangelio. Esta es hija de Abraham. Cuando los maestros de la ley, los fariseos, los sumos sacerdotes contemplan a la comunidad creyente, no ven hombres y mujeres de fe. Ven gente muchas veces pecadora, muchas veces marcada por las limitaciones en la injusticia o la enfermedad. Sin embargo, la mirada de Jesús es siempre la mirada propia del corazón de Dios. Cuando Jesús dice que es hija de Abraham, está diciendo que esta es hija de la alianza, bendecida, consagrada, sostenida, acompañada por Dios desde el principio. Él ha venido para rescatar lo que es de Dios, lo que es suyo. Y por eso la liberación llega a esta mujer que está ante la mirada de Dios, no como una enferma, no simplemente como una mujer marcada por la limitación o el pecado. Jesús contempla en el corazón de esta mujer la presencia de una hija de Dios, amada, bendecida, sostenida, consagrada por Él.
estando en el santuario de Fátima, dejémonos mirar por Dios, dejémonos mirar por nuestra Madre. A pesar de nuestros encorvamientos, de nuestras limitaciones, de nuestros pecados, de nuestras infidelidades, somos amados, bendecidos, consagrados, sostenidos, amados, porque se nos mira como hijos e hijas de Dios. Que el Señor nos acompañe al orar hoy por todo el mundo sufriente. Volvemos la mirada hacia los hermanos y hermanas que se encuentran, como esta mujer del Evangelio, marcados por el olvido y la indiferencia. Que el Señor en su misericordia haga que todos nos sintamos amados, consagrados, sostenidos, bendecidos por Él. Y que María, nuestra Madre, interceda siempre por nosotros para que no nos separemos nunca de su Hijo Jesús. Con todo el corazón, oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre. Por la paz y unidad de la Iglesia, por la vocación de los pueblos paganos a la fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y los religiosos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos ejercen autoridad en la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los presos, los emigrantes, los parados, los desterrados y los pobres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, por nuestros familiares, amigos y conocidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Durante el tiempo de la pandemia, muchos santuarios, centros de peregrinación como Fátima, se han visto marcados por el silencio. Oramos y encomendamos a todos aquellos que hacen posible la vivencia de la fe, la espiritualidad y el encuentro con Dios en este santuario de Fátima. Desde las personas más humildes en los servicios más pequeños, hasta aquellos que se encargan de dirigir y llevar adelante no solo las celebraciones, sino también las transmisiones online para todo el mundo. Por todos ellos, por su salud e intenciones, roguemos al Señor. Acoge, Padre de bondad, las súplicas que te presentamos. Las ofrecemos en nombre de tu Hijo Jesucristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu bondad y que ahora te presentamos. Serán para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu bondad y que ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Al momento de presentar al Señor estos dones unidos a nuestras vidas, les invito, orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que ofrecemos a tu majestad, para que redunde en tu mayor gloria cuanto se cumple con nuestro ministerio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con el obispo de esta Iglesia particular y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Padre, a nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y a todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con la fuerza del Espíritu Santo, digamos, movidos por este Espíritu. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de esta mesa. Señor, de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna.
Cristo nos amó y se entregó por nosotros como oblación de suave amor. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, efectúen en nosotros lo que expresan, para que obtengamos en la realidad lo que celebramos ahora sacramentalmente. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Que Jesucristo en su misericordia les bendiga y les guarde, haga brillar su rostro sobre vosotros y les conceda su favor, vuelva la mirada sobre vosotros y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. En la misericordia de Dios podéis ir en paz.